seguimos en Rebobinando recordando las fiestas de barrio en verano. En esta ocasión nos toca las fiestas de San Cristóbal. Nos vamos a ir al año 2005 para recordar cómo fueron sus fiestas. En ese año tan especial para la hermandad, pues se celebraban los 50 años de su fundación. La fiesta hoy viernes se centra en lo que es el folclore, como ya viene siendo habitual, donde la agrupación Molinos de Viento está actuando y también ha traído a una agrupación amiga de Socuéllamos, la agrupación folclórica de El Lagar.
a lo lejos un carro venir, y entre campanillos se oía bye.
Bien, pues tras los bailes, como pueden comprobar, ya está aquí el gran bidón con el chocolate y las porras. Y si hay comida, pues es evidente que se arremolina mucha gente, ya no solo la que estaba presenciando los bailes, sino también pues mucha más que se ha acercado precisamente solo a lo que es esta parte. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Dolores. ¿A disfrutar de las porras? Sí. ¿A disfrutar del espectáculo también? Muy bonito está, muy bonito. Gracias. Hola. Más gente, hola. Hola. ¿Tu nombre? Juana. Juane, bueno, ¿has disfrutado del espectáculo? Pues sí, mucho, porque he venido de viaje y no me lo esperaba y me ha gustado. ¿Suele venir otros años o es la primera vez que viene a San Cristo? Pues algunas veces, pero no, llevo dos o tres años sin pasar. Bueno, pues venga, disfruta de la porra, Juana. Muchas gracias, lo mismo digo. Bueno, pues como podrán comprobar, mucha es la gente que se arremolina. Ahí pueden ver que ya algunos pues están disfrutando de este merecido festín que la Hermandad de San Cristóbal está proporcionando a todos aquellos que participan de las fiestas con los hermanos. ¡Salte de ahí! Y bien, ahora sí les vamos a dejar pues con unas imágenes de lo que es la misa que se ofreció a San Cristóbal en la Sierra de los Molinos con motivo del 50 aniversario de la fundación de la hermandad. Aquí otra cantidad de gigantes, no solamente los molinos, sino todos esos camiones que yo estoy viendo al frente. Pero no los camiones solamente, sino aquellas personas que los dirigen, que los manejan y que los conducen. Y si Don Quijote apareciera hoy por aquí y viera todo esto, se haría un lío. Y si viera esta mesa aquí y esta celebración que estamos llevando a cabo, seguramente la entendería bastante bien, porque él en su imaginación tenía un entendimiento más bien claro. Celebramos la fiesta de San Cristóbal, y San Cristóbal es, como todos sabemos, patrono de todos aquellos que recorren nuestros caminos, nuestras carreteras, que usan los vehículos y que muchas veces se ponen en peligro en beneficio del trabajo que están haciendo. San Cristóbal, como todos sabemos, fue un transportista de aquellos tiempos, porque él fue grande y por eso quiere ser patrono y protector de también aquellos que son grandes en su oficio, en su profesión, de aquellos que son grandes en el trabajo que desarrollan. Yo no quiero extenderme, pero haría tres divisiones de las personas que conducen vehículos de motor. Y no sé si empezar por unos o empezar por otros. Empezaré por aquellos que usan los vehículos de motor únicamente para divertirse, únicamente para juergas, por así decirlo, y que quebrantan la mayoría de las veces las normas de tráfico. Y pasa lo que esto del sembrador, que por mucho que se les diga, por mucho que se les enseñe, por mucho que se les advierta, no hacen caso de ninguna clase. Me refiero a todos aquellos que pierden la vida muchas mañanas o muchas noches de viernes y sábados en nuestras carreteras,
porque usan algo que no está inventado para la muerte, sino que está inventado para la vida. Y por eso San Cristóbal tiene que tener una mayor preocupación y un mucho cuidado de ellos, y nosotros tenemos que pedir por ellos para que entre en sus cabezas y en sus corazones el sentido común y no entre el vino o la droga u otras cosas que hacen no solamente que ellos mueran, sino que muchas familias queden desoladas. Y todos los conductores que han participado de esa misa de campaña en la Sierra de los Molinos son los que ahora están pasando por delante del santo, situado a las puertas de su ermita, realizando o rindiendo su homenaje. Nos encontramos ahora pues prácticamente a lo que es el final del cortejo de camiones. Vamos a grabarlos.
faltas de Y te amé, y esa pena tu pena.